Buenas a todos, en este nuevo vídeo les diré a cómo mejorar la convivencia familiar, bueno empecemos, estas son las 10 claves para mejorar la convivencia familiar. La familia es el principal círculo social que una persona puede tener. De acuerdo a una investigación publicada en Psychologic Science Soft Therapy, es fundamental realizar actividades que fomenten la convivencia familiar, para lograr un sano desarrollo, emocional y cognitivo. Tener una buena relación con los hermanos y padres, fortalece los vínculos afectivos, y mejora la autoestima de cada uno de los miembros de la familia. Para mejorar tu relación familiar, te sugiero estos tips. 1. Dediquen tiempo unos a otros. Apoya a tus hermanos y padres en sus actividades, juegos y aficiones. 2. Traten de comer o cenar la mayor parte de la semana. Si tienen agendas complicadas, programen un día para comer juntos. 3. Dediquen un día a la semana a hacer algo como visitar a los abuelos, dar un paseo, caminar, jugar, etc. Su imaginación es el límite. 4. Cocinen, limpien, jueguen, duerman, platiquen y rían juntos. 5. Sean espontáneos. Cuando estén juntos disfruten del momento y compartan pequeñas experiencias, pueden improvisar juegos o simplemente ver una película. 6. Dediquen tiempo para platicar. La comunicación es vital para fortalecer los vínculos afectivos de la familia. 7. Celebren sus logros tanto familiares como individuales. Asimismo, motiven mutuamente para lograr metas. 8. Cuando haya problemas, eviten las discusiones y las malas palabras. El respeto es un pilar fundamental para una sana convivencia familiar. Pueden elegir a alguien como mediador. 9. Busquen formas de ayudarse mutuamente, sobre todo si alguien tiene fuertes problemas. 10. Cuando surjan eventos importantes busquen la unión. Está comprobado que al sentir el apoyo familiar, las personas toman decisiones más asertivas. El amor y la comunicación son la base de cualquier tipo de relación familiar, por ello es importante desarrollar una sana convivencia. De esta forma las personas crecen y viven de una forma más saludable emocionalmente. Eso fueron los 10 tips que tengo para ti, si sigues estos tips podrás mejorar la convivencia familiar. Eso fue todo, si te gustó el video por favor suscribirte a mi canal para más videos, no olvides dar me gusta y comentar sobre tu problema, para yo hacer un video sobre tu problema con la solución. Nos vemos pronto, chao chao.